Amigos, fíjense que tenemos problemas porque se me terminaron las croquetas de cachorro y entonces le voy a tener que dar a los perritos croquetas de las de los de adulto. Pues les estaba dando un Upec de cachorro y ahora pues se lo voy a cambiar por la Bill Jack de, pues es de adulto, güey, es muy buena croqueta, tiene mucha proteína y todo. Pero lo que me preocupa es que se me hace que les va a dar diarrea o algo porque cambiárselas de golpe. Se me acabaron y acabo de hablar con el doctor Luis y me dijo que ya cerró y hasta el martes regresa. Y bueno, pues ni modo, van a comer eso y ya no me hacen eso, ya les di de comer. En la mañana también en la mañana se las tuve que cambiar porque me di cuenta que me quedaban bien poquitas, entonces le di poquitas de las que les quedaban y corre bien bonito, ¿verdad? Y déjame ir a ver quién es. Llegó el de la paquetería y cuando llegan los de las paqueterías se vuelven locos. Lo vas grabando aquí, no me tardo. Espérenme. A ver qué hacemos en la noche. Ahí voy, ahí voy. Ah, sí, era el de la paquetería, pero fíjense que está es un paquetito para Analía, no sé qué era. Así que es para Analía, le dije, no, pues quédatelo. Pero estamos esperando unos paquetes de Temu, pero no nos llegan y no nos llegan. Ya nos llegaron algunos y me da mucha ansiedad. Oye, me da mucha ansiedad por abrir los paquetes de Temu, pero no, pues no los he abierto, amigos. No los he abierto porque espero que me lleguen todos juntos y poder hacer la publicidad completa. Ay, ay, Chicolín. Ay, ándale. Ay, si yo te abrazo, lloras. Si yo te abrazo, lloras. El buen Chicolín. Está bien fuerte el Chicolín. Mire, me puse bien fuerte. Me puse súper fuerte. Chica, 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 chica. Tranquilo, tranquilo. Ay, estás bien loquillo. Y bueno, aquí andamos con los enanos a ver qué pasa por el cambio de croquetas. Ay, qué caro mis bebecitos. Si me quieren subir mis bebecitos. Ay, qué bonitos están. Huelen a bebé bien bonito. Huelen bien rico, bebé. Allá van corriendo. Déjenlos que vayan a ser felices a jugar. Ah, y los acabo de sacar. No los había podido sacar porque en la mañana me fui a la quimioterapia del Benji. Y claro, vine a darles de comer. Le darle de comer, limpiar, pero no pude sacarlos, así que los voy a dejar afuera para que corran, sí, miren, diles, estamos bien loquillos, tenemos mucha energía acumulada, diles, sí, ay, qué bonitos besitos de cachorro, qué ricos, están bien ricos, son bien ricos, son bien abrazables, y se dejan, les gusta mucho que los cargues, ay, ya no crezcan tanto, diga, ¿por qué van a crecer tanto? Quédense chaparritos. Es mejor, más manejables. Son más manejables los chaparritos. Qué bonito, ¿verdad? Ay, oye, ay, a ver, bájate. Es que acaban de comer y yo manipulándolos así. Es que dan ansiedad. Bueno, amigos, que tengan un buen día. Nada más quería mostrar a los cachorros. Están súper bien, súper sanos. Y aquí los vamos a tener para que se cansen un ratito. Oye, la que está haciendo ruidos es Mati, jugando con sus juguetitos que les mandaron. Nos encantan los regalos. Bye.